Hola, ¿qué tal mi gente linda de Las Vegas? Mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy su real estate hispano aquí en Las Vegas. Y soy Diana de la Torre, su prestamista por vida. Y juntos tenemos este programa que se llama Aprende y Gana. Con Juan Carlos y Diana. Y precisamente se trata de eso, de aprender y ganar. No solamente vas a estar ganando en conocimiento, sino que también te vamos a dar un posible premio, que es una noche completamente gratis, cortesía de Diana de la Torre, en uno de los mejores hoteles de acá de Las Vegas. Ahí en la mera street Tropicana y a mí, Flamingo y Las Vegas Boulevard. ¿Cuáles son los hoteles, Diana, que tenemos ahí para las personas? Caesars Palace, Planet Hollywood, Flamingo, Río y Link. Entonces son lo mejor de lo mejor al centro de Las Vegas, de la ciudad que no duerme. Así mismo es. Y bueno, hoy precisamente para aquellos que por primera vez y para aquellos que nos siguen todos los martes a las 12 del día, pues hoy vamos a estar cambiando la forma donde vamos a estar entregando esos premios o la posibilidad de entrar a esos premios. Bueno, cada martes a las 12 del día nosotros vamos a estar recogiendo 5 personas que van a ser posibles ganadores para el último martes de cada mes. Es donde vamos a estar entrar en un bombo, eso sí se mantiene igual, va a estar en un bombo y vamos a sacar quién es la persona que se puede estar ganando esa reservación. Cada mes va a haber una distinta reservación. Entonces, ¿cómo se puede estar ganando esa reservación? ¿Qué tiene que hacer? Pues hoy, a partir de hoy, lo que va a hacer es llamar por teléfono. ¿Y cuál es el teléfono que va a estar llamando a ustedes? Pues es el teléfono de nuestra oficina. Por favor, producción, si nos muestra el teléfono que vamos a estar mostrando. So, no va a llamar todavía. Nosotros le vamos a decir ¿En qué momento va a llamar? Va a ser sorpresa, entonces tiene que poner atención y estar con nosotros todo el programa. Así que si quiere irlo guardando desde ahora, para cuando yo diga llamar ya, llame ya, entonces es que los primeros 5 va a tener la oportunidad de estar en el bombo final para una reservación. Una reservación va a ser por mes, así que cuando yo diga, cuando aparezca un cartel, no sé si ya producción tiene un cartel que diga llame ya, producción. Bueno, producción está ahí en su teléfono todavía, pero bueno, ya va a estar preparando un cartel que diga aquí arriba, llame ya. Y entonces cuando diga eso, es que usted puede llamar. Si me llama antes, pues no lo vamos a tomar, es cuando aparezca el cartel que diga, llame ya. Tenemos 5 boletos para la rifa del día de hoy, entonces puede que digamos los primeros 2, o puede que digamos los primeros 3, los primeros 4, o los 5 en este momento, los primeros 5, entonces, ojo, porque necesita la oportunidad de poder ganar, pero van a haber 5 boletos total hoy día que van a entrar a la rifa del fin de mes para que se pueda ganar una noche en un hotel. ¿Quién le va a regalar más? No hay nadie que le va a regalar más que nosotros acá en Juan Carlos y Diana. Aprende y gana con Juan Carlos y Diana. Ya se me perdió la... Entonces, bueno, ¿de qué vamos a estar hablando el día de hoy? Ahora, esto es para incentivar a aquellas personas que realmente quieren tener una cultura financiera, porque fue de la manera que mi papá me enseñó a mí. So, prácticamente yo aprendí, mi papá sobornándome y dándome dinero para que aprendiera. Y bueno, en este caso nosotros vamos a estar dando un incentivo para que usted aprenda y se eduque financieramente. Yo por siempre le voy a estar agradecido a mi papá, porque si no me hubiera incentivado de alguna forma a estudiar, no hubiera tenido mi ingeniería que ahora tengo, ¿no? La ingeniería. ¿Qué es lo que va a estar aprendiendo? Todos los martes va a estar aprendiendo diferentes temas educativos sobre cómo comprar casa, cómo mejorar su crédito. Exactamente. Sí. Cómo tener varias propiedades de renta. Entre otras muchas cosas que va a estar aprendiendo. Cómo refinanciar, cuándo refinanciar, cómo está el interés, cómo está el mercado, se va a caer las casas. Esos son muchos de los temas que nosotros vamos a estar hablando en estos programas. El día de hoy, lo que va a estar aprendiendo, porque... Y por favor, producción, hoy quiero que me comparta con mis amigos que tengo en California, ¿ok? Así que no escriban números hoy, porque hoy no vamos a estar tomando números, estamos cambiando el sistema. Cuando yo diga llame ya, va a aparecer el número de teléfono y va a llamar y le vamos a decir cuántas llamadas vamos a tomar. Puede que sean las primeras 2, puede que sean las primeras 3, las primeras 4, pero van a ser 5 total el día de hoy. Y veo que Rosa Solórzano por ahí nos está poniendo los números. Rosa, hoy es llamar, así que vayan copiando y ténganlo ahí con el dedo bien rápido, porque cuando me vean que diga llame ya y vamos a cambiar la música, no sé si hay una canción por ahí que diga llame ya, producción, no sé, inventa algo. Entonces, cuando pase eso, nosotros vamos a estar tomando las primeras 5 llamadas y va a ser tan rápido como... Hola, nombre,
Y ya. Next, así vamos a hacer. Para tener más tiempo para dar más información. Porque lo más valioso de este programa es la información que le va a hacer a usted muchísimo dinero. Pero muchísimo dinero. Porque eso fue lo que me cambió a mí la vida. Llegar acá a este país. Diana, diferentes países, diferentes culturas. Pero tenemos una cosa en común. Lo común es cómo nos estamos educando financieramente para lograr ese sueño americano. Para cambiar, es lo que cambia la vida de una persona y eso es lo que vamos a compartir con ustedes, por lo único que le pedimos a ustedes que ustedes compartan con otras personas este video también. Entonces, sin más, ¿cómo comprar casa en Las Vegas si vivo en otro estado de Estados Unidos? Para esas personas que viven en California, para esas personas que viven... Donde sea, en Nebraska, en Florida, en Alaska, en Hawaii, donde vivan, en los que sea de los Estados Unidos. Y los otros días tuvimos una persona, y este video lo hicimos porque nos llamó una persona que veía videos de esto en YouTube, pues nosotros estos videos también salen en YouTube, y nos llamó diciendo, yo vivo, tengo una casa en Florida, y vivo ahora en Nebraska, y tengo otra casa en Nebraska, pero me gustaría comprar una casa en Las Vegas. Y... ¿qué tengo que hacer para comprar una casa en Las Vegas? Y yo, ¡pum! Ese es un buen tema para enseñarle a todas aquellas personas que nos están mirando el día de hoy. Entonces, le vamos a explicar paso por paso qué tiene que hacer cuando quiere comprar una casa fuera de otro estado. Ok, sin más, entonces, producción, vamos a pasar a la presentación de PowerPoint. Y es a la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, entonces vamos a ver cómo comprar una casa si vive en otro estado en los Estados Unidos. Y bueno, esto aplica a igual los 50 estados aquí, pero vamos a ayudar. Queremos traerlos a Las Vegas, entonces vamos a mostrarles cómo venir a Las Vegas, ¿verdad? Entonces la primera cosa que queremos tocar, el primer tema, la primera pregunta, si quieres cambiar la diapositiva. Es que es la primera pregunta que existe, es si hay restricciones, especialmente si ya uno tiene casa en otro estado. Entonces, hazle clic. Ok. Primero que nada, su ingreso es lo más importante de todo esto. El crédito, sabemos que el crédito define el sí o no. Si tiene buen crédito, podemos continuar. Si tiene mal crédito, tenemos que corregir el crédito primero para poder entonces seguir el paso de la compra de casa. Pero su ingreso debe de tener la capacidad de aportar las dos mensualidades de pago. Las dos o tres o cinco o diez o las que estén comprando. Pero después, poco más adelante le vamos a explicar cuánto ingreso necesita para comprar las casas, pero básicamente ese es el detalle. Su ingreso tiene que tener esa capacidad para aportar los múltiples pagos que va a tener. Si ahorita la casa en la que vive o la casa que tiene, tiene un financiamiento de FHA, entonces puede comprar cuatro más, puede financiar hasta cinco casas máximo. Obviamente solamente una puede ser FHA y las otras cuatro van a ser programas convencional, pero tiene la capacidad de comprar cuatro más. Si la casa que tiene actualmente es de financiamiento convencional, ojo, porque ahora puede comprar 9 más, puede tener hasta 10 casas financiadas si es que la casa que tiene ahorita es convencional. He visto casos, he tenido casos de clientes que literalmente lo que hacen es refinanciar su casa de FHA a convencional para poder seguir comprando más, sabiendo que es la manera de hacerlo. Entonces, no está atado. Si tiene ahorita FHA y dice, híjole, no puedo comprar más de 5, sí puede. Refinancie el programa de FHA, hagamos un préstamo convencional y puede hacerlo todo. Y bueno, una cosa interesante que le quiero comentar es que no importa en qué estado usted esté, usted va a ir a un banco para comprar una casa. Ahora, todos los bancos en todos los estados, es decir, por ejemplo, Diana es prestamista de un banco, trabaja para un banco. Uh-huh. Para poder comprar una casa, esa prestamista tiene que tener licencia en el estado donde usted va a estar comprando la casa. So, una de las cosas importantes, vamos a decir que usted vive en Florida o en California y quiere comprar una casa acá en Las Vegas. Y me dice, bueno, ¿puedo usar una prestamista en Florida? ¿Puedo usar una prestamista en California? Bueno, la respuesta es depende. Uh-huh. Depende si la persona que le va dando el préstamo tiene licencia para hacer un préstamo en Las Vegas, que es el lugar donde usted va a comprar. Digo en este caso Las Vegas, pero en el lugar donde usted quiera comprar. Sí. Entonces, ojo, porque independencia de dónde tenga la licencia la persona o el banco, bueno, más bien es la persona que trabaja para esa persona individual. Ajá, es donde usted puede, es si usted puede comprar. Entonces, lo más probable es que usted va siempre a querer buscar una prestamista que tenga en el estado donde se va a estar
haciendo este programa, porque independientemente que vamos a decir que usted vive en California y se quiera comprar una casa en Las Vegas, y vaya a tener una persona que viva en California, vamos a decir un prestamista que vive en California, no, a lo mejor no va a estar con la mayor actualización de todos los programas de ayuda, de todas las cosas que hay ahora mismo en Las Vegas. Entonces usted va a querer buscar una gente como Diana, por ejemplo, que está aquí en Las Vegas, que se sabe ya todos los programas que hay acá y le va a estar beneficiando, por supuesto, que mucho más. Entonces, ojo con eso, porque así ya va a saber si puede utilizar un prestamista o no. Pero tuve una vez una persona en California que dice, bueno, yo estoy aprobada aquí en California por un préstamo y quiero comprarme una casa en Las Vegas. Depende si esa persona necesita ahora un financiamiento nuevo, una aprobación nueva en Nevada, en Las Vegas. Ahora, una pregunta para ti. Si ya dijimos, si la tienen la casa financiada actual, la casa en la que viven, financiada FHA o convencional, ya vimos las reglas. ¿Qué tal si tienen una casa y ya está pagada? ¿Cuántas pueden comprar? Bueno, todo depende de cuánto ingreso le estés reportando, bueno, pero, y los gastos. Sin contar el ingreso. ¿Cuál es el máximo? ¿Cuál es el máximo? ¿De cuántas casas? ¿Cuántas casas? Si producción nos puede quitar de ahí, porque aquí está, y me estoy tapando los números, ya tú mismo acabas de decir, aquí está puesto. Depende si la casa haya sido comprada, bueno, ya dice que ya la pagaste. Ya se pagó, ya no hay préstamo, ya no hay FHA, ya no hay convencional. ¿Cuántas se podrán comprar? Bueno, esa es una buena pregunta. Y yo sabía, porque si ya está paga la casa, ¿cuántas casas puedo comprar, Diana? Se pueden, bueno, igualmente es dependiendo de la primera que compran. Entonces compren convencional para poder obtener ahora 10 casas de renta o 10 casas adicionales. So, siempre, no importa que ya está pago, se cuenta de la primera que tenga préstamo. De la primera que tiene préstamo. Entonces, si tiene una casa que ya esté pagada, esa casa no cuenta hacia las 10, porque, o las 5 o las 10, porque tiene que ser solamente las que están financiadas. Voy a rectificar un momentico ahí, porque creo que lo expresé mal. No es la primera que compre, sino es la donde esté viviendo, ¿verdad? Es donde esté viviendo la persona. Uh-huh. Es que si estoy viviendo, vamos a decir que tengo 5 casas o 6 casas, y la que tengo para poder tener 6 casas es porque la que estoy viviendo actual es la convencional. Uh-huh. No es la primera casa que compré. No necesariamente, no. Okay. En el momento en el que, y no siempre la primer casa es FHA, en muchos casos sí lo es, y muchas personas piensan que tiene que ser la primer casa o la primer compra con FHA, y no es el caso. Puede tener un financiamiento convencional. Si la tercer casa va a vivir en ella y esa es la que es FHA, entonces sepa que ya solamente le queda oportunidad de comprar 2 más. Si la tercer casa es donde va a vivir y la compra convencional y las 2 anteriores son convencional, entonces sabe que puede llegar hasta 10. So, Diana, pregunta para ti. Yo conozco inversionistas que tienen 20, 30, 50 casas. Sí, yo también. Tengo muchas amistades que tienen así, pero no todas están financiadas. El máximo de financiamiento son 10. 10. También hay otro tipo de financiamiento que no se guían por la FHA y convencional, me imagino. Lo que llaman el hard money loan. Ajá, sí, los préstamos privados, pero ahí son otros reglamentos completamente diferentes. Ajá. Y eso que me acabas de decir está muy bueno, porque esto es lo que quería decir. No importa en qué estado usted esté, si usted utiliza un préstamo FHA o convencional, esos FHA y convencional tienen reglamentos a nivel de país. Se rigen, creo que es por federal, ¿no? Son reglamentos donde ellos tienen que seguir las leyes de Fannie Mae y Freddie Mac. ¿Ok? Y entonces, no importa en qué parte del país que usted vaya, los bancos, si es un banco instalándote un préstamo FHA o convencional, tiene que seguir esos guidelines, esos requerimientos que le van a poner a nivel de país. Sí, ahora, son requisitos nacionales, federales más bien. Entonces, bueno, lo que usted va a querer saber es, bueno, ¿cuánto? Si me voy, ¿es lo mismo? Bueno, ya me dijiste que son los mismos guidelines, los mismos requisitos. Uh-huh. Ahora, ¿es el mismo dinero que tengo que poner? No, depende, y todo, le vamos a decir ahora de qué. Entonces dice, la pregunta es, ¿son diferentes los gastos de cierre cuando voy a comprar en otro estado o diferente down payment? Bueno, ahí vamos ahora vamos a hablar a sobre eso. Bueno, los gastos de cierre son similar. Si está comprando la primera casa, la segunda casa, si es para invertir, si es para vivir en ella, si es la casa de vacaciones, los gastos de cierre son similar. Lo que puede diferenciar de un estado a otro van a ser los impuestos, porque en algunos estados los impuestos son mucho más altos que en otros. En el estado de Nevada realmente me doy cuenta que tenemos unos impuestos muy bajos. Así.
También hago financiamiento en Texas, y en Texas las casas son más baratas, se puede comprar más casa y más terreno con lo que se puede comprar en Las Vegas, pero híjole, esos impuestos son tres a cuatro veces lo que se paga en Las Vegas. Entonces, so, que parte de lo que tú pagas mensual, y eso quiere decir que parte del pago que tú haces mensual se te va más al impuesto en vez del principal. Uh-huh. Sí. Oh, wow. Sí, está carísimo. Una casa en Las Vegas que financie, bueno, una casa que compre en, vamos a decir, un precio de 150 mil, les voy a dar el ejemplo porque recientemente tuve que compre la casa en 150 mil, los impuestos en Las Vegas van a ser posiblemente, y eso exagerando, pueden llegar a $800 al año. En Texas tuve recientemente un caso de que está comprando una casa en 150 mil y los taxes anuales eran 4,500. ¿4,500? Sí. Wow, te voy a decir, porque mira, sí tengo bastante conocimiento con los impuestos que se pagan aquí en Las Vegas, ¿verdad? Uh-huh. Y todo depende del precio de la casa. ¿Ok? Y también el área, son varios factores, pero principalmente es el precio de la casa. Ajá. Entonces, cuando tú estás buscando, por ejemplo, en una casa de 150 mil aquí en Las Vegas, que ya no la vas a encontrar en ese precio, por lo menos casas. Claro. O una casa que esté en muy mal estado, los precios de los impuestos, o cuánto los impuestos anuales están, los he visto hasta en $300, 300, 400, ¿sí? $500, si hay una casita en una área que no sea tan cara, de 300 a 400, sí. A $4,000 que es en Texas, sí. Y eso, ¿en qué le afecta a usted? Usted dice, bueno, esto de qué están hablando, bueno, eso le afecta a usted, en que, vamos a decir que su pago mensual sean de $1,000. Y de ese paso, $1,000 en una casa de 150 mil, ¿cuánto va el interés? ¿Cuánto va el principal? ¿Cuánto va los impuestos? ¿Cuánto va a la asociación? ¿O cuánto va al seguro de la hipoteca que está utilizando? Cuando vienen esos $1,000 que se distribuyen, todas esas cosas, lo que usted va a poner de todo eso al principal de la casa, que es lo que va a bajar. ¿Cuánto le debe a la casa? Es bien poquito si los impuestos son bien grandes. Entonces, eso es una de las cosas bueno, buenas que no tiene. Bueno, y no es exactamente así, porque el préstamo sigue siendo el préstamo en 150 mil. Lo que cambia es la mensualidad. Entonces, en Las Vegas, y usando los ejemplos que les dimos, una casa en 150 mil, la mensualidad va a ser un promedio de como $1,000. Entonces, esa misma casa o ese mismo precio en Texas, la mensualidad no va a ser de $1,000, va a ser de como 1,400. Exactamente. Sí, entonces no es de que se va menos al principal, es de que la mensualidad, lo que uno tiene que aportar, va a ser mucho más de lo que aportaría en una casa en Las Vegas. Bueno, entonces por eso nos estamos trayendo todos a Las Vegas. De hecho, en estos momentos Las Vegas es el estado número uno en crecimiento de población. Es el estado número uno como en crecimiento de población, como área, no como el estado, sino que el área metropolitana con más incremento de población en los Estados Unidos. Uh-huh. Wow. Eso porque toda la cantidad, habían en el 2018 24.4 billones con B de bueno, de construcción, nuevas construcciones. Mucha gente se refiere al estadio de los Raiders como uno de las construcciones más grandes que se están haciendo ahora mismo en Las Vegas, y no lo es. De hecho, hay proyectos que valen 3 y 4 veces más caro de lo que se está invirtiendo ahora mismo en Las Vegas. Está el ejemplo de grandes que están viniendo para acá en Las Vegas, no en dinero, sino como está Google, está Amazon, está Tesla, que está viniendo, y bueno, se está invirtiendo. Hay un proyecto de 7 billones, que es el World Resorts, que se está haciendo ahora mismo ahí como parte de los proyectos que se están ampliando de Wynn Encore, ahí en el mismo centro de Las Vegas Boulevard. Se está haciendo un proyecto de las esferas. Bueno, se están haciendo tantas cosas. El parque extremo. Uh-huh. De deportes extremos. Ahora se está construyendo un túnel subterráneo donde va a ir a Las Vegas a Convention Center, ahí que va a estar y se tiene pensado que ese túnel a lo mejor quizás va a estar a todo lo largo de los hoteles, pero bueno, es un proyecto que todavía no se ha pensado, pero no se ha desarrollado, pero se está pensando en que ese proyecto donde está el túnel que se va hasta la convención que se está haciendo nueva, se vaya en un futuro a extender a Las Vegas, porque hay tanto tráfico que ya es imposible casi transitarse con rapidez en Las Vegas Boulevard, donde están todos los hoteles acá en Las Vegas. Entonces, bueno, vamos de nuevo atrás a lo que estábamos hablando, es cómo comprar casa en otro estado, y estábamos hablando sobre
los costos de cierre. Pero para comprar casa no solamente son los costos de cierre, es el down payment más los costos de cierre. Uh-huh. Entonces, dijimos que acá los costos de cierre son similares quizás a los de otros estados. Sí. De independencia, pero estamos hablando del los caso impuestos. De los impuestos, son sí. un poco diferentes. Antes los... de que pases a la siguiente diapositiva, te iba a decir, ¿qué tal si hacemos un ejemplo? Porque De cómo va a ser esto, porque es la primera vez que lo hacemos de esta manera, entonces tanto es nuevo, tanto para nosotros como para ustedes. ¿Qué te parece si...? ¿Ya producción está listo con...? Yo ni sé. Dice producción que ni sabe. Bueno, ¿qué es lo que le, ¿de qué estamos hablando en este momento? Bueno, no solamente va a estar aprendiendo, no solamente va a estar aprendiendo acá, sino que también va a estar ganando. Por eso se llama Aprende y Gana con Juan Carlos y Diana. Entonces, se va a estar ganando una posible reservación de un hotel, hablando de hoteles ahora acá en Las Vegas, porque bueno, ¿dónde si no, verdad? Acá en la ciudad que nunca duerme. Entonces, Diana le va a estar haciendo una rifa con un hotel y entonces, en las primeras 5 llamadas, vamos a hacer la quinta llamada. No. Una llamada, la quinta llamada que entre, por un momentito. Bueno, vamos a hacer una prueba. Sí, me alcanza el teléfono, producción. Bueno, ya, Diana. Entonces, aquí tenemos el teléfono. La quinta llamada que entre va a ganar un boleto. Y aquí los tengo. Y entonces, cuando yo diga, cuando aquí aparezca un cartel que diga llame ya, cuando aparezca un cartel que diga llame ya, entonces vamos a empezar a tomar esas llamadas porque van a ser aquí en vivo. Y es directo. En vivo. Entonces aquí no hay mentira. Van a ver, ya entró la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y el ganador la quinta. Vamos a ver. Entonces, ¿listos? Producción, ¿cuándo está el teléfono? Una, dos y tres. Ahora, llame ya. Pero producción, tiene que poner llame ya arriba y el teléfono abajo. Ay, producción. ¿Cuánto le vamos a quitar la producción? Mira que se lo dije, arriba, abajo. Ahí está, ahí está el teléfono. Tenemos el teléfono acá disponible. Y cartel de producción, llame ya arriba. Ya. Arriba, vamos para arriba, producción, pásamelo ahí. A ver, vamos a ver. Llame, aquí está. Me diste con el cartel. A ver, empezó la primera llamada. Aquí tenemos la primera llamada, la llamada número uno. Esa es la llamada número uno. Bueno, gracias por. A ver. Aquí está. Alta voz. Es Miladis. Okay. Hola Miladis, eres la llamada número uno. Entonces seguimos, tenemos a la quinta. Tenemos la llamada número uno. A ver. Vamos, trata de ponerlo cerca del micrófono para que las personas puedan verlo. Pum, tenemos. Entonces, vamos, ya tuvimos la. Miladis fue la primera. Queremos la quinta llamada. Queremos la quinta llamada, esa era la primera. Okay. A ver, sígale. Otra llamada, ya me veo. Tenemos hasta 5 llamadas para tomar. Llame ahora mismo, el número está aquí abajo, 702-888-08. A ver, ¿dónde están nuestros 24. Papás? A ver. Tenemos otra llamada. A ver, hola, gracias por estar con nosotros. Esta es la llamada número 2. Sigan llamando. Queremos la llamada número 5. No, otra vez. Tienes que preguntar el nombre. No. Hasta la quinta. Pero tienes que preguntar el nombre porque no sabes si. Hola. Esta es la llamada número 3. Sigan llamando. Gracias. ¿Quién habla? Pero tienes que preguntar el nombre. Tienes que preguntar. Queremos el nombre del ganador, del quinto. No, a ver. Pero tienes que preguntar porque no sabes quién. Hola, ¿quién está llamando? ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Es la llamada número 4. ¿No? Gracias, bye. No, eso fue un eco, parece. Falta una más, una pero tenemos más, que una saber más. ¿Quién está llamando? Aquí entra la quinta, ya está entrando. Tienes que preguntar el nombre. Hola. Llamada número 5. ¿Quién habla? Hay un eco. Porque tienen que cerrar la directa. ¿Cómo? Oh, porque están llamando y todavía parece que tienen la directa. Ah, sí, tienen la directa. Sí. A ver, déjame ayudarte. Ha hecho un desmadre. Hola. ¿Cuántas llamadas vamos? Ya es la que sigue. Okay. Esta es la quinta. Ok. Hola, buenas tardes. Está en el programa en vivo. ¿Quién me habla? Buenas tardes. Por acá le habla Miladis Rebollido. Miladis. Eres llamada número 5. Oh, me gané el ticket. Muchas gracias. Gracias a ti. Vamos a responder. Tenemos otra llamada. Gracias. Miladis, aquí está. Hola, buenas tardes. Estabas acá en vivo en programa de Juan Carlos y Diana. ¿Quién me habla? Hola, buenas tardes. Lupita. Lupita, ¿y su apellido? Lupita Contreras de Reino, Nevada. Gracias, Lupita. Eres la llamada número 6. Ya nos pasamos. Ahora seguimos con la directiva. Vamos a tomar esta última. ¿Pero Lupita también es ahora? ¿No?
Sí, buenas tardes. Está en vivo en el programa de Juan Carlos Carrera y Diana. ¿Con quién tengo el placer? Hola. ¿Quién me habla? 7. ¿Quién me habla? Hola. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Hola, soy Heidi Magallanes. Hola, Heidi. Hola, Heidi. Eres número 7, pero vamos a tener más oportunidades el día de hoy. Eres el número 7. Gracias, Heidi, por llamarnos. Y okay, ponga ahí un cartel que diga, se acabó. ¿Cuántos tenemos? A ver. Entonces, este boletito, vamos a ver, producción va a entrar al bombo para el fin del mes. Entonces, vamos a ver. Aquí entra el primer boleto del mes. Tenemos otra llamada. ¿Cuántos tenemos? Ya. ¿No? Y ahora nada más uno en este momento y vamos a hacer más. Se cerró el teléfono. Sí, sí, sí. Cerrado ahora en estos momentos. Oye, fue para hacer la primera vez, no estuvo mal. Sigan comunicados, vamos a tratar de hacerlo. ¿Hacemos otro final? Vamos a hacer más porque tenemos 4 boletos. Pero bueno, ahorita llamaron, fue uno. Sí, pero ya llamaron. ¿Y la persona ahorita que llamó, que dio el nombre? Por eso dijimos la quinta llamada, la quinta persona. Tú síguele, tú sígueme. Oye, aquí. A ver. So, de la manera que lo vamos a hacer es que cada vez que llama, vamos a estar. Ok. So, bueno. Regresamos a la diapositiva. Vamos a ver cómo sacamos acá. So, la llamada número 5. Ok. Bueno. Listo. Esta es la primera vez. Disculpen por la. Es que había que solucionar el problema de los problemas que tenía Facebook, pero por acá es mucho más efectivo las personas llamar bastante rápido. Uh-huh. ¿Okay? Bueno, entonces, hay 3 diferentes maneras que se puede comprar casa en otros estados. Entonces, primero que nada, vamos a cambiar. Okay. Puede cambiar, comprar casa para... Ay, ¿qué hiciste? No, la siguiente. Sí. La anterior. Hazle clic. Ok, aquí estamos. ¿Qué hiciste? Para vivir en ella, está una casa de vacaciones o está una casa para rentar. Entonces, no, para comprar una casa en otro estado, no hay solamente un motivo por comprar esa casa, sino que hay 3. Entonces, vamos a hablar. A ver, la siguiente diapositiva, por favor. Lo que quiero aclarar es que cuando usted nos llama, como me pasó con la cliente que me llamó hace unos días y me dijo, bueno, quiero comprar una casa en Las Vegas y soy de otro estado, uh-huh, es que... Usted tiene que tomar las decisiones porque en dependencia de cuál de estas sea su opción, casa para rentar, casa de vacaciones o casa para vivir, porque usted me puede decir ahora mismo, bueno... Cambian las reglas. Da lo mismo que sea para vivir, es una casa lo que quiero en Las Vegas. Y no es así, porque en dependencia de cuál usted elija, es cuánto dinero tiene que poner, ¿ok? Y puede ser las reglas cambian. Las reglas, el uh-huh, interés y todo. Entonces, ojo, lo que quiero es que ustedes tengan en cuenta es... ¿Cuál es su decisión? Porque en dependencia de su decisión es cuánto tiene que poner de dinero y las reglas. ¿Ok? Sí. Entonces vamos a ver una por una. Vamos a ver si la quiero una casa para vivir. ¿Cuáles son las características? Bueno, primero que nada es el enganche. El enganche sigue siendo del 5%, que es el estándar, o 3% si está comprando por primera vez. Puede que viva en, y les voy a decir un caso que tengo ahorita, que viva en Alaska. No ha sido dueño de casa y está comprando su primer casa en Las Vegas, entonces el enganche sería 3%. Ahora, si vive en Alaska y ya es dueño de casa y quiere comprar en Las Vegas, entonces sí le van a pedir el 5%. Entonces también depende, pero el enganche mínimo es de 3 a 5% si está comprando para vivir en esta casa. Ahora, muy importante, el siguiente este clip, por favor. Entonces, debe de demostrar que su trabajo se va a mover al nuevo estado y dar a conocer su nuevo ingreso. Igual, si tiene un ingreso o un trabajo que es ámbulo, o sea, si por ejemplo maneja camiones y viaja regularmente por el trabajo, es piloto de avión, algo donde de todos modos se tiene que mover, entonces no hay tanto problema porque sabemos que su trabajo de todos modos lo está moviendo. Pero si por ejemplo trabaja en una fábrica, trabaja en una tienda, trabaja en un restaurante, necesitamos saber que ese ingreso va a transferirse a Las Vegas porque no va a vivir en Las Vegas y trabajar en Alaska todos los días. Entonces tenemos que ver la demostración de este nuevo ingreso. Hay una cosa que se llama el Offer y Acceptance Letter, que cuando lo aceptan a un trabajo nuevo, le dan esta carta
confirmando, va a empezar a trabajar tal día, le van a pagar tanto por hora, va a trabajar tantas horas o va a ser salario, entonces cuántos bonos va a recibir por año, etcétera. Toda esa información viene detallada en esta carta que le da su nuevo empleo. O si su trabajo lo va a transferir, que hay muchos trabajos, muchas compañías nacionales. Por ejemplo, está Walmart, está los que rentan carros, están los aeropuertos, incluso lo pueden transferir de un aeropuerto a otro, mientras sea el mismo, el mismo tipo de tienda o de oficina, de lo que sea. Déjame ayudarte un poquito en esa explicación. Ajá. Porque, bueno, vamos a decir que hay dos formas de que usted pueda ser transferido, es decir, que se pueda utilizar ese ingreso. Pero cualquiera que sea la forma, lo que va a ver el banco es que tenga usted 2 años de historial de trabajo. So, si usted está, vamos a decir que usted está viviendo en California y se quiere comprar una casa en Las Vegas. So, el banco va a ver que tenga 2 años de trabajo, pero hay dos formas. Una, usted puede ser transferido. Vamos a decir que usted trabaja en McDonald's en California y ahora le van a hacer un transfer a McDonald's de Las Vegas. Solamente con la carta de trabajo usted puede comprar. Es decir, que no tiene que estar viviendo acá en Las Vegas. Solamente con esa carta usted llega acá, le dice a Diana, Diana, vamos, esta es mi carta. La demostración de la transferencia o la demostración de la aceptación de su trabajo en Las Vegas. Puede que trabaje, igual, puede que trabaje en McDonald's en California y se pase a trabajar a un casino en Las Vegas. Entonces lo que necesitamos es la carta del casino diciendo ya lo aceptamos, empieza a trabajar tal día, va a ganar tanto por hora. Lo que queremos es la carta. No es de que tenga que estar en el mismo trabajo 2 años y que tenga que ser transferido. Entonces no confunda eso. Sí, pero Diana, te voy a hacer una pregunta porque vamos a decir que yo trabajaba en McDonald's en California. Ajá. Y ahora voy a tener un trabajo acá en el casino. Ajá. De aquí de Caesar Palace, por ejemplo. Okay. No es el mismo trabajo. No le hace. So, pero no, a ver, no es una carta de transferencia. No, pero es una carta de aceptación de trabajo. ¿Quién te va a aceptar del trabajo? Vamos a decir que yo empecé de housekeeping ahora en el hotel Caesar Palace. Okay. Y yo tengo una carta que acabo de ser contratado. Ajá. Ustedes como banco van a requerir un mes de estados de cuenta de banco y un mes de cheques, me imagino, ¿verdad? Depende de la situación. ¿De qué situación depende? Depende de varias situaciones. So, por lo general, bueno, por eso es la segunda cosa que le quería decir. Por lo general, usted va a necesitar, cuando, si no tiene esa posibilidad de ser transferido de su trabajo acá, al menos si está en otro trabajo, va a necesitar un mes de cheques de trabajo en ese otro trabajo para que el banco le pueda aprobar. So, eso lo tiene que tener en cuenta, a lo mejor va a tener que vivir quizás un mes viviendo a casa de la prima, o un mes rentado, o un mes trabajando. No sé, ¿hay otra forma? Sí, hay otra forma. Bueno, con la misma carta. La carta es la aceptación de que va a trabajar aquí. Lo que cambia es, por ejemplo, no podemos aceptar. Bueno, si, por ejemplo, igual, vamos de McDonald's a housekeeping. Entonces, en housekeeping dice la carta, pues va a recibir tantas horas de overtime, va a recibir un bono anual. Bueno, como no trabajaba overtime y no recibía bono anual en McDonald's, entonces no le vamos a usar esa parte del ingreso, sino solamente la base. Entonces, si en McDonald's ganaba $10 la hora en California, pero ahora va en housekeeping va a ganar $17 la hora, vamos a usar los $17 la hora, vamos a usar las horas que están detalladas en la carta, pero no vamos a aceptar overtime y bonos porque no los estaba recibiendo, porque eso es el ingreso nuevo. Bueno, te voy a hacer esta pregunta. Yo estoy trabajando en McDonald's, vengo, me hacen una entrevista en Caesar Palace, me dan el empleo, sí, y llevo 5 días de trabajo. ¿Me puedes dar un préstamo? Sí. No lo creo, pero bueno, si tú lo dices. Dice el realtor, hablen con la prestamista. Bueno, yo me imagino, la mayoría de las veces que me ha pasado, tiene que tener ese mes de trabajo y tiene que ver los cheques, porque tú lo dices, pero si yo me empiezo a trabajar y no tengo ese mes de cheque, lo más probable es que va a tener que esperar a que sí tenga ese mes de cheque. ¿Cierto o falso? A veces. Bueno, entonces seguimos con la presentación. Ok, bueno. Ahora, los intereses, el interés es una cosa que todos quieren saber, ¿en cuánto me va a salir el interés? ¿Es más caro si compro en otro estado o no? No, si vive en la casa, el interés sigue siendo igual como si comprara en su ciudad actual. Y obviamente el interés es dirigido por su crédito principalmente, es dirigido por su ingreso, por su historial de pagos, por esos factores, por el enganche que va a dar, por el tipo de programa que va a usar.
pero los intereses siguen siendo los mismos a que comprara en la misma ciudad donde vive, ¿ok? Porque va a vivir en la casa. Okay. Y todo depende de que si la va a vivir. Acuérdense que habían tres formas de comprar una casa en otro estado: diciendo que la va a vivir, diciendo que va a tener una casa de vacaciones, o diciendo que la va a tener para inversión. Uh-huh. Okay. Ahora estamos hablando casa para vivir. Ahora, ¿cómo me quedaría el pago? ¿O todavía me falta uno? No, falta uno más. Falta lo más importante: hay ayuda hacia el enganche y gastos de cierre para primeros compradores, aunque estén comprando en otra ciudad o en otro estado. Sigue existiendo esa ayuda por el motivo de que sigue siendo comprador por primera vez. Entonces, muy importante que sepa eso, que sí hay ayuda hacia el enganche y gastos de cierre en este tipo de compra porque va a vivir en la casa, siempre y cuando su crédito, su ingreso, sus factores estén de acuerdo con la información, con los requisitos de financiamiento de estos programas que son para los primeros compradores, sí puede recibir ese tipo de ayuda. Ok, entonces ahora sí vamos a ver cómo quedaría los pagos, vamos a decir que cómo quedaría, porque esa es la diferencia, es cómo van a quedar los pagos y cómo va a quedar lo que yo tengo que poner de mi bolsillo, ¿verdad? Para comprarla a esa casa, uh-huh, en dependencia si la voy a vivir, si la va a tomar de vacaciones o si la voy a tomar como inversión. Entonces, ¿cómo me quedarían los pagos si la quiero vivir? Bueno, vamos a ver. Entonces, si va a vivir en la casa, vamos a decir una... Y siempre usamos este número porque es más fácil. Es si hace una compra en $200,000, es simplemente para tener matemática fácil. Si es el 3% de enganche, sería $6,000. Si sería el 5% de enganche, serían $10,000. Y sus gastos de cierre, igual, aproximadamente... Estamos hablando de Nevada, porque en otros estados, como dijimos, van a cambiar esos números, especialmente considerando el factor de impuestos, de otras cosas que cambian. El total, aquí los gastos de cierre es un aproximado de 3% de lo que es la compra de la casa, entonces otros $6,000 en este caso, para un total, a ver, vamos a ver el total, de 12 a $16,000. Sí, recuerda que cuando usted va a estar comprando una casa, tiene que tener dos montos principales que tiene que pagar. Uno es el down payment y otro es los gastos, sí, que le va a costar que el banco le preste ese dinero. Y no solamente son cobros del banco, porque es una cosa que se tiene que explicar. Son costos del banco, de la compañía de título y del gobierno por el registro nuevo de la propiedad. Y muchas veces también está el broker que le va a estar ayudando, también tiene un fee. So, sí, banco, título y el broker fee. Eso es lo que y va. Y el gobierno. Y el gobierno, sí. Entonces, esto es prácticamente lo que le costaría a usted si fuera. Y fíjense, ojo con esto, porque ahora va más caro. Eso depende como usted lo diga, va a aumentar lo que tiene que poner. Si ahora, usted pone todo el dinero, esto poniendo todo el dinero, estaría gastando entre $12,000 a $16,000 poniendo usted el dinero sin utilizar ningún programa. Uh-huh. ¿Se puede utilizar algún programa cuando viene, claro, a comprar en otro estado? Sí, claro que sí. Entonces, acabamos de hablar. Sí. Entonces, no vamos a estar hablando de los programas el día de hoy. Esto no. Usted viniera con su dinero. Uh-huh. Ahora mismo, hoy mismo acabo de firmar una persona que con $3,000 pudo comprar su casa. Pero bueno, otro caso. Eso ya lo hablamos hace un par de semanas. Cada caso es diferente. A mí me dice, no, usted me dijo que con $3,000 podía comprar mi casa. No, para nada. También acuérdense que este dinero que está viendo acá, que son los gastos de cierre, también se pueden negociar. Y eso depende. Cada caso es diferente. Más otras cosas que programas de ayuda que se pueden negociar. Esto es si no tuviera nada y una casa de $200,000. También el costo, el cuánto cuesta la casa, también influye en cuánto va a ser los gastos, porque todo es por ciento. Entonces vamos ahora a poner, fíjense, grábense este 12,000 a 16,000, porque ahora vamos a ver si fuera una casa de vacaciones y va a subir un poco más. Sí. Ahora, compramos la casa de vacaciones. El enganche ya subió, ya no es del 3 al 5%, ahora es el 10% del enganche. La casa, si es una casa de vacaciones, es simplemente eso. No la está comprando para rentarla, la está comprando porque... Y les digo un ejemplo que tengo ahorita. Tengo un cliente que vive en California, pero tiene negocio en Nevada. Entonces, como viaja muy seguido, no quiere llegar a hotel cada mes, no quiere llegar a un hotel cada 3 semanas que está aquí. Entonces, compró una casa en Las Vegas y llega, tiene a dónde llegar. Y se le llama casa de vacaciones. Es una casa secundaria donde llega uno a vivir y no es para otras personas. Entonces, la casa debe estar a 100 millas de la vivienda principal.
Y se puede comprar más de una casa de vacaciones. Tengo clientes incluso que han comprado 3 casas, 4 casas de vacaciones en diferentes estados en los Estados Unidos porque les gusta viajar, porque igualmente tienen negocio en diferentes estados por diferentes motivos. Pero son lugares que frecuentan y en vez de tener que pagar un Airbnb o un hotel cada vez que visitan, ya tienen a dónde llegar, que son sus cosas personales. Entonces, la cosa es eso, como les digo, pueden tener más de una casa secundaria, una casa de vacaciones, siempre y cuando la distancia de una y otra, de todas, como quien dice, sea de 100 millas. A ver. Entonces, vamos a la otra cosa que tenemos y que bueno, saber. Y aquí no tiene que tener trabajo, a la diferencia de cuando compramos, vemos que la compra de casa para vivir en ella, en este caso no tiene que tener un trabajo en la ciudad donde está comprando la casa. Como le digo, hay personas que lo hacen porque tienen negocios ahí, pero no es el caso de todos. Hay personas que, bueno, ahí viven mis hijos, viven ahí, me gusta venir a visitarlos, pero no me gusta estar, o sea, juntos, pero no revueltos, ¿verdad? Entonces, por ese motivo lo hacen. La cosa es de poder demostrar el ingreso donde vive, el ingreso donde está ahorita, tiene que poder aportar los dos pagos, las dos mensualidades, tanto de la casa donde vive y las deudas que tiene actualmente, el carro, tarjeta de crédito, lo que tenga en deudas ahorita, más el préstamo y la mensualidad de la compra de la casa nueva. Ahora, esto es en caso de que fuera una casa de vacaciones. Bueno, tenemos una algo casa más. Secundaria. Uh-huh. Oh, se me fue algo ahí. ¿Interés son igual? Intereses igual, son igual a la casa principal. No es más alto el interés, es más alto el enganche, pero el interés es igual. Entonces, si está comprando la casa para vivir en ella o la está comprando como una casa secundaria, una casa de vacaciones, el interés sigue siendo igual. O sea, lo que quiere decir que es la misma tasa de interés que puedo, uh-huh, que puedo aplicar. No me van, no porque voy a comprar una casa de vacaciones me va a salir, por ejemplo, sería 4 para una casa, un 4% de interés para comprar una casa principal, y si me voy a comprar una casa de vacaciones en Florida, pues sería el mismo 4, la misma tasa de interés, uh-huh, para todo, ¿no? Pensé, no sé por qué me parece que pensé que que la casa de vacaciones me iba a salir un tincito más cara, pues no, me sale igual. Okay. Esto ahora. Entonces, bueno, vamos a ver ahora el ejemplo. El ejemplo de cómo me saldría el pago con ese 10%. ¿Se acuerdan de que les había hablado en esa diapositiva que se recordaran estos números de 12.000 a 16.000, ¿verdad? Que era, uh-huh, que tenía que ponerle entre down payment y costo de cierre. Bueno, vamos a saber cuánto es con el 10% ahora en una casa de 200.000. Sí, sí, sí. Entonces, el 10% de enganche se traduce a $20,000. Los gastos de cierre siguen siendo muy similar en 6,000. Entonces, ahora su total, en vez de 12 a 16, ahora son $26,000. Ahora, ¿qué es la diferencia? Hablamos hace rato que para si va a vivir en la casa, puede recibir ayuda del gobierno, ayuda estatal hacia los gastos de cierre y enganche porque está comprando por primera vez. En una casa de vacaciones no hay ayuda. Ahora, muy importante, no tiene que ser dueño de casa en el estado en donde esté para poder comprar una casa de vacaciones en un segundo estado. Puede ser, y también es una cosa que veo seguido, donde tengo un cliente que está rentando en donde vive por falta de seguridad, no le gusta donde vive, no se ha convencido, pero compra una casa en otro estado y es la única casa que tiene. Ahora, en este caso, ya no es comprador por primera vez, bueno, está comprando casa por primera vez, pero no aplican los programas de primeros compradores porque no va a vivir en la casa como su residencia principal. Pero sí puede tener este tipo de financiamiento, sí puede financiar esa casa, sí puede ser la primer compra que haga. Ahora, las reglas no cambian, sigue siendo 10%, sigue siendo esté a 100 millas de donde vive, tiene que poder seguir aportando. Ahora, si está rentando y va a comprar la casa en otro estado, igual tiene que poder aportar las dos mensualidades de vivienda, tanto la renta que tiene en este momento y el de la compra de la casa en ese otro estado. Entonces, Diana, ahora vamos a, bueno, ya hablamos sobre cómo me quedaría, cuánto dinero tendría que usar para una casa de, una casa si la voy a vivir, que estamos hablando entre 12.000 a $16,000 sin ayuda. Y bueno, aquí no tengo opciones, aquí si fuera una casa de vacaciones no tuviera la opción de la ayuda. No. Y serían 26.000, casi que más de $10,000 de lo que me costaría si decidiera que se me ocurre decir. Mucha gente no sabe, dice, no, yo la quiero para vacaciones, pero bueno, no sabe que si dice, bueno, la quiero para vivir, entonces, y no es que decirlo, tiene que probarlo.
Uh-huh. ¿Ok? No hay, bueno, si me pregunta, yo voy a decir lo que más barato me cueste, pero tienes que probarlo. ¿Ok? Y el banco tiene su forma de probarlo, tiene que saber que usted está viviendo ahí. Sí. Entonces, la tercera forma de tener una casa en otro estado es si una casa de inversión o una casa que la quiero para rentársela a otra gente, ¿verdad? Ahora el enganche sube a 20%, entonces ahora sigue subiendo este numerito. Ahora le piden 20%. No hay restricción de distancia. Tanto puede ser la casa que está al lado suyo o puede ser la casa al otro lado del país. Es igual. No le cobran más por estar más cerca o más lejos. La distancia no tiene nada que ver. Igualmente, ahora su ingreso debe ser suficiente para los pagos de la vivienda principal más la primera compra de inversión. ¿Por qué digo esto? Por un detalle muy importante. ¿Okay? A ver, vamos a ver el detalle importante, por favor. Este detalle importante es de declarar este ingreso en sus impuestos. ¿Y por qué? Porque cuando usted declara ese ingreso, cuando quiera comprar una segunda casa de inversión, que ahora es la tercera propiedad, ya tiene este ingreso ayudándole para que pueda calificar para la siguiente. Muy importante que tenga eso. Entonces aquí igualmente dice eso. Cuando quiera comprar la propiedad, esto le ayuda a descontar esa deuda y le agrega a su ingreso mensual. Ahorita tengo una situación con unos clientes donde ellos pensaban que les pusieron la casa en los taxes, pero lo único que le pusieron en los taxes es los impuestos que pagaron de la propiedad. No le pusieron la renta, no le pusieron el ingreso que ganaron en esa propiedad. Y es muy importante que usted le diga al preparador de impuestos: yo estoy recibiendo ingreso en esta casa, la tengo rentada, por favor declare mi ingreso en esta propiedad. Igual, va a poder también declarar lo que ha pagado de impuestos, del seguro, de reparaciones. Todo eso lo va a declarar también. Entonces, no crea que nada más va a declarar el ingreso. También va a declarar las pérdidas y eso le va a ayudar para que no pague o no pague muchos impuestos adicionales o no los pague, punto. Pero es muy importante que cuando vaya con el preparador de impuestos, no le diga nada más, tengo esta segunda casa. No. Tiene que decirle, tengo ingreso en una segunda casa que necesito declarar, la tengo rentada. Entonces ya ellos le van a preguntar cuánto tiempo la has rentado. ¿La has rentado un mes o todo el año? ¿O 3 meses? ¿Cuándo la compraste? Entonces toda esa información es muy importante tenerlo. Ahora, mientras más casas declaran sus taxes, lo que dice aquí la última línea, más potencial de ingreso para comprar casas adicionales. Entonces, ¿qué es Por lo mismo, muy importante que declare esto. Si tiene ya tiene la segunda casa, ya la declaró. Entonces ahora quiere comprar la tercera, es como si solamente igualmente está calificando con solamente dos los pagos de dos casas, no el tercero, porque el tercero ya está declarado que tiene un ingreso que está descontando esa deuda. Ok, entonces, enséñame cómo quedaría eso en número ahora. Vamos a ver cómo quedan estos números. Entonces, en 200 mil, el 20% serían $40,000. Los gastos de cierre serían 3%. Igual no cambian los gastos de cierre, entonces son 6 mil para un total gasto de $46,000. Y esto es un aproximado en cuanto a los gastos de cierre. Recuerde que esto es un aproximado general. Puede ser que sea un poquito menos, puede ser que sea un poquito más, depende del banco también. Y también producción nos desapareció y se entretuvo. Yo no sé qué pasa con producción hoy. Ay, no sé, pero bueno. Miren, para que vean, un total de $46,000 es mucho dinero. También los pagos, quizás, como usted va a poner más down payment, los pagos van a ser un poquito más bajos, ¿verdad? Pero es mucho dinero. No todo el mundo tiene para poner tanto dinero, ¿verdad? Pero igual, va a ser un ingreso que van a tener a largo plazo. Y a largo plazo es una inversión mucho mejor a que meter $46,000 al banco, que no le van a ganar nada. Ahora, no puede decir si va a rentar, es decir, que si va a comprar una casa primaria, no la puede tomar para renta, porque entonces el banco pudiera quitarle la propiedad, ¿verdad? O si la va a tomar de vacaciones. Siempre el banco tiene cómo averiguar, por ejemplo, por los biles, quién paga los biles. Hay muchas otras formas de cómo averiguar de que usted dice que la va a comprar para vacaciones, pero la está rentando de la otra forma. Y no es de que, si la casa, si por ejemplo, si compra una casa para vivir en ella, no es de que, bueno, ya nunca jamás la puedo rentar porque puse que voy a vivir en ella. Tiene que vivir en ella por un año, 12 meses. Ya después de los 12 meses puede cambiar el estatus de esa casa, la puede cambiar y puede ahora ser una casa de renta. Igual funciona con la casa de vacaciones. La tiene que vivir o la tiene que visitar por el primer año, 12 meses. Ya después de 12 meses,
esa restricción también cambia. Si ya después de un año la quiere rentar, la puede rentar, pero no antes, porque antes, si el banco investiga, el banco le puede cobrar esa diferencia de 10%, le puede pedir que cambie los términos de financiamiento. Y te iba a decir antes de que hiciéramos esto, okay. Si quieres regresar al anterior, que, ¿qué te parece? Dos boletitos más. Ok. ¿Este? ¿Sí? Entonces, okay. Bueno, como para aquellos que están viendo por primera vez, nosotros todos los días, todos los martes, regalamos boletos para una vez al mes tener la posibilidad de darle una reservación de un hotel completamente, de una noche completamente gratis, cortesía de Diana La Torre. Entonces cambiamos la forma de dar esos regalos. Ahora vamos a poner el número de pantalla, el número de teléfono aquí en pantalla. Si usted llama en este momento, vamos a tomar el nombre de la llamada número 5 y la llamada número 6, que son dos boletos, número 5 y número 6. Y la 6 van a ser las premiadas. Okay, ajá. Entonces fue lo que no aclaramos en la otra. Son la llamada número 5 y la 6 van a ser las premiadas. Eso fue. Sí. Se va a tomar la llamada. Hola, ¿quién habla? Llamada número tal. Ya empezaron. Vamos bueno, a ver. Aquí tenemos la llamada número 1. Ah, se colgó. Pero bueno, colgó. Tiene que decir su nombre. Ok. Estamos esperando la llamada. Llame ya. Se va a estar ganando una posible reservación a finales de mes. Vamos a tener un bombo. Y ese bombo vamos a sacar quién es el posible ganador. A ver, ahora. La llamada número 5 y la llamada número 6. Aquí. Llámenos. Ok. Entonces. Aquí tenemos llamada número 1. Hola. Sí, hola. ¿Con quién tengo placer? ¿Aló? ¿Con quién tengo placer? Ok, esa fue la 1. Vamos no, a ver. No dijeron el nombre. ¿Aló? Su nombre, por favor. ¿Aló? ¿Quién me habla? Soy Omar. Hola Omar, ¿cómo estás? Eres la llamada número 1. Número 2, no, es la número 2. Sí, pero no tuvimos la número 1. No. Ok, la número 1. Gracias. Ok, gracias por llamar. Es la número 5. Siga tratando para llegar al 5. Ok, vamos a ver quién es la llamada sigue número 2. Siguen tratando. A ver, ahora sí. No. A ver, otra vez. Por eso la forma que yo estaba pensando que iba a hacer es que cada llamada iba a ser un boleto. Es lo que yo tenía pensado. Tenemos que darle un número. No puede ser tan fácil como la primera llamada. Las cinco primeras llamadas, si no, vamos a hacer muy largo, yo creo. Uh-huh. Ok. Síganle. A ver dónde están nuestros top fans. Ok, ¿esto cómo va a ser? Ya, voy a tomar la decisión. So, las primeras cinco llamadas. Las primeras cinco llamadas van a ser los cinco boletos. No lo podemos hacer porque ya empezamos. Esta es la tercera llamada. Ok, ¿quién me habla? Reina. Hola. Hola, Reina. Es la llamada número 3. Gracias. Ok, gracias. Gracias. Bueno. Hola, ¿quién me habla? Hola, soy Heidi. Hola, soy Heidi. Es llamada número 4. Siga, okay. Siga tratando. Hello. Hola, ¿quién me habla? Reina otra vez. Era la número 5. Ok. Entonces, Reina es la número 5. Nombre completo. Reina, ¿cuál es tu apellido? Reina Naranjo Pérez. Y vamos ahora con la 6. Vamos a ver quién es la 6. Gracias. Hola, eres la llamada número 6. ¿Quién es? ¿Quién me habla? ¿Quién es? Heidi. ¡Heidi! ¡Felicidades! Eres la llamada número 6. Pues entonces, Heidi, ¿tu apellido? De Magallanes. De Magallanes. Ya la okay. Listo, gracias. Ok, entonces ya. Tenemos nuestros dos boletos, número 5 y número 6, es Reina Naranjo Pérez y Heidi de Magallanes. Pues ya, ahora sí. Vamos a entrar a ese bombo, por favor. Ya. Aló. Que parece que entró una llamada aquí. Ya. Ok. Entonces, bueno, tuvimos esos dos boletos. Número 6. La número 5 y la número 6 fueron los ganadores de esto. Entonces después, bueno, ya vamos aprendiendo, vamos cogiendo la vuelta acá, pero vamos a ver. Ahora sí, resumen y al final vamos a tener dos boletitos más. Entonces, sigan llamando. Ok. Entonces, el resumen. Producción, ¿me ponen la presentación de PowerPoint? Sí. Resumen de compra en 200 mil comprando en Las Vegas. Ya dijimos, para vivir en la casa le voy a costar del 3 al 5% dependiendo de que si es su primer casa,
o si es una segunda casa, pero va a vivir en ella porque se va a mudar a este estado. Entonces, de 6 a 10 mil dólares sería el enganche. Y sabemos que los costos de cierre, en todos los casos pusimos el ejemplo de 6 mil dólares en los costos de cierre. Entonces, agregándole los 6 mil dólares a lo que es el enganche, su costo total puede ser de 12 a 16 mil dólares para vivir en la casa. Para casa de vacaciones se le va a pedir un 10% de enganche, que en 200 mil se traduce a 20 mil dólares más 6 mil dólares de gastos de cierre. Su costo total es 26 mil dólares. No hay ayuda estatal, pero sí el vendedor puede ayudarle con los gastos de cierre. Y es una cosa que no explicamos. Los vendedores pueden seguir ayudando en estos casos. Si va a vivir en la casa o es casa secundaria, casa de vacaciones, el vendedor le puede ayudar hasta con un máximo de 3% de los gastos de cierre. No quiere decir que le va a dar todo, pero puede ayudar hasta la capacidad máxima de 3%. No, y no quiere decir que le va a dar algo tampoco. Esa no, es una cosa que se va a negociar. Es negociable, sí. Entonces, nos ha tocado el caso de que tenemos muchas personas que sí le han ayudado con muchos de los costos de cierre, o casi todos los costos de cierre, pero nos ha tocado el caso de que si usted no viene con más dinero para comprar la casa, no lo va a poder agarrar. Entonces todo depende de cómo esté el mercado. Y eso es una de las cosas que tienes que saber. ¿Está el mercado, es un mercado de vendedores o es un mercado de compradores? Uh-huh. ¿Está un mercado medio? En este momento está un mercado medio, donde puede haber gente que pida costos de cierre y puede haber una casa muy buena, en muy buen precio, y usted tenga que poner dinero por arriba si la quiere alcanzar. Entonces, hay de todo en estos momentos. Y para rentar, si quiere comprar la casa para rentarla, le van a pedir el 20% de enganche, que son 40 mil dólares, costo total 46 mil dólares, ya incluyendo los gastos de cierre. Y la capacidad máxima que el vendedor le puede ayudar es 2% en vez de 3%. Entonces, en vez de 6 mil, que le pueda dar un máximo de 6 mil, no, le puede dar un máximo de 4 mil. Entonces, sea como sea, va a tener un poquito de gastos de cierre si está comprando una casa para rentarla. Ok. Entonces, sí, esto ha sido todo por hoy. Ya sabes, si quiere comprar, usted vive en California, ¿te Florida? ¿Te faltan los boletos? Sí, no, pero estamos resumiendo. Okay. Resumiendo. Si quiere comprar una casa, vive en California o en Florida y quiere comprar una casa en Las Vegas, pues lo que tiene que hacer es llamarnos y nosotros vamos a decir cómo utilizar mejor su dinero. Depende si hay programas de primeros compradores, si aplica o no para estos programas de primeros compradores. Entonces, esto, llámenos porque nosotros vamos a estar diciendo qué es lo que tiene que hacer. Entonces, ahora sí vamos a los últimos. A los últimos dos. Y si ya tiene boleto, no puede pedir un segundo boleto el día de hoy, pero sí puede tener un boleto cada semana. Entonces, si ya tiene boleto, dele otro a la oportunidad. Entonces, vamos a aceptar ahora las primeras dos llamadas. Las primeras dos llamaditas van a ser los ganadores de estos dos boletos. Llamada número uno. Llame ya. La llamada número dos. Llame ya para ver si se gana un boleto para la rifa del fin del mes. Ok, entonces ahora sí tiene la oportunidad. Las dos primeras llamadas. Las dos primeras llamadas son las ganadoras. Sí. Ok, aquí estamos esperando. Llame ya. Ya okay, empezamos. Aquí tengo. Hola. Hola, ¿con quién tengo el placer? Por aquí, Omar Bejarano. ¿Quién? Omar Bejarano. ¿Ya no tenemos a Omar? No, tenemos a Omar. Ok. Omar, a ver, entonces ya tienes tu boleto, eres el llamada número uno. Aquí está tu boleto. Felicidades, Omar. Ah, gracias, qué tremendo día. Al fin gané el boleto. Gracias. Vamos, llamada número dos, vamos a llamar. A ver, llamada Omar, número dos. Omar, una llamada más. ¿Quién nos va a llamar? A ver, ¿quién se atreve? ¿Quién quiere este boletito? Que mira, todavía no tiene nombre. Estoy esperando ponerle aquí un nombre. Pues llama. Tenemos una llamada más. Tenemos un ganador más que se puede estar ganando una reservación en un hotel completamente gratis. Entonces, que vamos a estar repartiendo el último martes de cada mes. Cortesía Diana de la Torre. Un hotel, noche gratis, acá en Las Vegas. Así que llame ya a este número que está en pantalla, 702-888. Aquí tenemos la llamada número 2. A ver, ¿quién es? ¿Producción? Déjame la música, Valentín. Hola. ¿Con quién tengo el placer? Con Nayeli. Nayeli, eres la llamada número 2. Felicidades. Ya, Nayeli, ¿cuál es tu nombre y apellido? Disculpe. Nayeli Rodríguez, felicidades. Mantente siempre conectada en todos los martes te puedes conectar de nuevo, puedes estar ganando porque todos los martes tienes la misma posibilidad para conectarte. Gracias por aquí llamar, Nayeli. Nuestros dos boletitos van a entrar. Gracias, Nayeli. Ya tenemos a Omar y a Nayeli, que fueron los dos últimos ganadores del día de hoy. Van a entrar estos boletitos al tambo para la rifa del fin del mes. Estamos esperando. A ver, vamos a ver. Entonces aquí entran. Este es Omar.
Esta es Nayeli. Y están listos para la rifa del fin de mes. Gracias, gracias. Entonces, producción, bueno, eso sí ha sido todo por hoy. Ya sabe, si quiere comprar, hay muchas personas que están ahora recibiendo el dinero de los taxes. No espere a que todos reciban el dinero de los taxes, porque eso es una de las cosas que va a ocasionar que haya muy pocas personas que quieran ayudarle con los costos de cierre. Y es tan fácil como, si hay 5 personas que le están mandando oferta a una casa, una le está pidiendo costo de cierre, la otra no le está pidiendo costo de cierre, le está mandando una oferta al precio, y la otra le está dando por arriba, ¿con quién usted cree que, si fuera usted el que está vendiendo la casa, se va a quedar? Pues por supuesto, con el que menos dinero usted tenga que dar y el que más dinero le dé a usted. Entonces, si espera a que más personas hagan sus taxes, pues eso quiere decir que quizás no se le pueda negociar tanto los costos de cierre. Así que si está medio listo, llame ya, porque nosotros vamos a hacer que usted se haga listo bien, bien rápido. Eso ha sido todo por hoy. Gracias, Diana, una vez más por haber compartido aquí con nosotros. Gracias por experimentar con nosotros el día de hoy. Les prometemos que el próximo martes va a ser todo mucho mejor. Y bueno, ¿cuándo nos va a ver? En el próximo video va a ser el jueves a las 12 de la tarde. Tenemos con otro prestamista, y el sábado a las 3 de la tarde también tenemos otro programa en vivo. Que vamos a estar hablando muchas cosas más de cómo comprar casa, de cómo subir su crédito, de todos esos temas que hablamos sobre cómo usted va a tener una mejor salud financiera. Ahora sí, nos vamos por hoy. Chao, que tenga buena tarde. Hasta luego. Ciérrame la cortina, Valentín.